an effort to classify a different point of view of IT tech. Today have made your terminal green again! Espero que no crean que el video va a ser en inglés, ni tampoco crean que esto es un video que habla de política, simplemente me pareció gracioso. ¿Esto viene a qué? Esto viene a que en estos días, investigando, leyendo foros, esto que hace uno diariamente para estar informado, pues me di cuenta que un integrante de la empresa SUSE, que son desarrolladores de Linux, pues hace parte de Novell, una persona llamada Heinz Kunnermuth había logrado instalar SUSE sobre el subsistema de Windows para Linux en Windows 10. Me interesé mucho en el asunto y estuve indagando quién es este tal Heinz Kunnermuth y pues haciendo un poquito de inteligencia en LinkedIn me di cuenta que es un product manager de SUSE Linux. Estuve leyendo pues los artículos de él, me parecieron muy interesantes, son dos. Se llaman Make Windows Green Again. Me pareció un nombre simpático para los artículos. Y tuve la idea de seguir los dos artículos. Son tutoriales. Seguir los dos artículos para hacer la instalación en Windows Bash del OpenSUSE. Entonces vamos a seguir estos dos tutoriales para hacer la instalación de OpenSUSE en Windows Bash de Windows 10. Vamos a verlo. Bueno, suponiendo que ya tenemos una instalación de nuestro Windows Bash, en una ventana de command vamos a ejecutar el comando lxrun lastsetDefaultUserRoot. Esto nos va a permitir que cuando ejecutemos el comando bash nos deje en el usuario predeterminadamente root. Luego nos cambiamos al home del root con el comando cd solito siempre va a cambiar al home del usuario donde se está ejecutando y ahí vamos a descargar el comprimido, el paquete comprimido donde está el user space, o sea el file system del OpenSUSE que nosotros vamos a hacer funcionar bajo el Windows Bash. Una vez descargamos este archivo, vamos a crear un directorio que se llama rootfs. Una vez lo creamos, descomprimimos, desempaquetamos y descomprimimos con tar el paquete OpenSUSE raya 42.2.tar.xz con tar menos C mayúscula la carpeta, o sea rootfs, menos J mayúscula XF OpenSUSE raya 42.2.tar.xz. Esto va a demorar un poco, va a sacar unos errores. Esos errores los vamos a omitir. Tardaría según pues, el procesador o la potencia de la máquina que tengamos. Yo lo hice en un Atom, así que demoro un poco. Y una vez haya terminado este proceso de descompresión, vamos a corroborar que nos desempaquetó todos los archivos en la carpeta rootfs.
También vamos a descargar el archivito de icono del SUSE para después colocarlo al acceso directo. Ahí están los dos archivos. Entonces, una vez tenemos esos dos archivos, nos vamos a ir, nos vamos a regresar al command y nos vamos a cambiar a la carpeta AppData de nuestro usuario de Windows. Eso se puede hacer con CD porcentaje, local app data porcentaje, que es una variable, y ella nos va a llevar a la carpeta app data de nuestro usuario, sea donde sea que estemos. Una vez nos hemos cambiado a la carpeta app data, vamos a cambiarnos a la carpeta LXSS, que es donde está el subsistema Windows Bash. Y ahí vamos a notar que hay una carpeta home, una carpeta root y una carpeta rootfs. La carpeta rootfs la vamos a renombrar a rootfs.ubuntu y luego de la carpeta root, que es el mismo en la root dentro de nuestro Windows Bash, vamos a copiar o a mover más bien la carpeta rootfs donde descomprimimos el paquete que bajamos. Entonces, con move root slash rootfs espacio punto, vamos a moverla a la carpeta donde estamos actualmente, que es lxss. Con el dir nos podemos dar cuenta que ya la carpeta rootfs la hemos movido de donde la descargamos a la raíz de lxss, y también vamos a mover el icono, o sea, vamos a mover el icono actual, que es Windows Bash, a windowsbash.ico.ubuntu, y vamos a traer de la carpeta root el icono que descargamos, que es app-suse.ico, lo vamos a traer a la raíz del LXSS, que es donde debería estar, y le vamos a colocar el nombre de bash.ico. Entonces, una vez ya tenemos estos pasos hechos, vamos a corroborar que el icono esté. Inicialmente no va a aparecer inmediatamente en los accesos directos. Entonces vamos hacia el acceso directo del Windows Bash, y si le damos clic opuesto y vemos sus propiedades, nos vamos a dar cuenta que él ya cambió. Lo que pasa es que necesita un reinicio para poder que el sistema operativo lo actualice, o sea, lo actualice pues la visualización, y lo podamos ver como icono en nuestros accesos directos. Entonces, ejecutamos el bash, y cuando nos cambiemos y miremos la versión en haciéndole cat a /etc/iso.net, nos vamos a dar cuenta que ya está corriendo en SUSE, en OpenSUSE. Bueno, después tenemos que regresarnos para que el usuario predeterminado sea otro y no el root. Entonces vamos a bajar a descargar con el zipper in sudo. Zipper es el equivalente a yum y a apt-get en SUSE. Descargamos el sudo y descargamos cualquier otro programa que necesitemos. Por lo menos yo necesito un editor de texto la mayoría de las veces. Un editor de texto sencillo, y el Nano o el Vi puede ser uno de ellos. Entonces lo descargamos también, aprovechamos con el zipper. Ahí se está ejecutando el Nano. Entonces ya tenemos el sudo. Ahora necesitamos hacer algo sobre el usuario. Resulta que tanto la carpeta slash root como la carpeta slash home siempre están fuera en el subsistema, en el LXSS. Entonces vamos a ver que ya está creado el directorio de mi usuario. A pesar de eso, lo vamos a crear porque dentro de los archivos de configuración de usuario de SUSE no está. Entonces él lo va a crear, pero lo va a crear con el ID de grupo número 100, que no es el de Fox, sino el de users. Entonces eso va a suscitar que haya un lío de permisos en la carpeta del home del usuario Fox, porque el ID de usuario 100 es el de users. Entonces,
¿Cómo se soluciona eso? Bueno, vamos a hacer un chown para cambiar todos los permisos de la carpeta de mi usuario. Chown-R. El nombre del usuario y el nombre del grupo seguido de la carpeta que le vamos a cambiar los permisos recursivamente. El menos R mayúscula, recuerden que es para que sea recursivo. Una vez hemos hecho esto, ya podemos hacer su y el usuario Fox lo que nos va a mostrar que ya podemos utilizar el usuario sin ningún problema. Podemos crear y podemos hacer comandos, ejecutar comandos sin ningún problema porque ya hemos corregido los permisos. Seguido esto, ya habiendo corregido el usuario, entonces vamos a correr otra vez el XRun self-default user y vamos a colocar el usuario Fox, que es el usuario que acabamos de corregirle los permisos, el usuario que creé. Va a cerrar la ventana del Windows Bash, pero si la ejecutamos otra vez, ya el usuario predeterminado va a ser el usuario Fox. Nótese que ya el icono del Windows Bash es el icono de OpenSUSE. Bueno, como vimos, no es un proceso muy complicado, está muy bien detallado en los dos artículos, los referencio aquí en la descripción del video. Están muy bien explicados, funcionan perfectamente y pues como hay una fácil instalación y desinstalación del subsistema de Linux en Windows, pues si llegamos a cometer algún error, simplemente desinstalamos completamente y volvemos a generar el proceso. No nos debe presentar ningún problema. Espero que les haya gustado. Espero que les sirva esta información. Para mí es muy importante que este tipo de cosas sucedan porque esto abre la posibilidad que otras distribuciones puedan correr bajo el subsistema de Windows. Hay un proyecto que está pues a punto de dar resultado también, parecido pues a esta instalación de SUSE, que es instalar Arch Linux sobre el subsistema Linux de Windows. Entonces esto me parece pues algo muy bueno en lo personal porque nos permite tener herramientas poderosas y no solamente un solo sabor, sino varios sabores de Linux a nuestra mano para poder hacer uso de ellos según nuestra preferencia. ¿Qué tal? Y en el futuro de pronto un Kali Linux corriendo bajo un sistema operativo Windows. Serían herramientas muy buenas en el caso de las personas que no tengan la posibilidad de instalar Linux como máquina virtual por cuestión de recursos o que no puedan instalarlo de forma nativa por alguna otra situación. Recuerden compartir, recuerden dar like y suscribirse si les gustó esta información. Yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.